Proyecto para terminar lo que es nuestro juego de sábana. Bueno, para este proyecto vamos a necesitar tres trozos de tela, chicas. Una grande y dos pequeñas, porque quiero que me quede con como unas partiduras. Así que vamos a tomarlo con las siguientes medidas. La grande la vamos a dar una medida de 65 de alto por 52 de ancho. Y las partes más pequeñas la vamos a dar con 36 de alto, y la otra le vamos a dar 40 centímetros de ancho. Esa va a ser las medidas que va a tener. Para el olán, chicas, vamos a necesitar trozos de tela bastante larga. Por lo menos yo voy a necesitar, el contorno de mi funda va a ser de 1,84. Esto lo voy a multiplicar por 2, o sea que me va a dar 3 metros con 68. Eso lo vamos a hacer por 2, porque lo vamos a hacer con 2, que se nos vea el olán bien bonito, así como hicimos el cubrecama. Ya lo tenemos así. Bueno, ya tengo el olán repartido. Bueno, le vamos a ubicar la otra tela. La tela la vamos a ubicar así. Vamos a tapar. Y nos va a quedar así. ¿Okay? Ahora vamos a proceder a coser por todo el borde. Total que nos va a quedar así. Vamos a tomar, debemos de tener en cuenta de que vamos a tomar estas cuatro telas. Vamos a tomar así, por la anchura de mi dedo, 1 centímetro, ¿okay? Para que tomemos las cuatro telas, ¿okay? Entonces voy a coser todo alrededor, y esta parte también se la voy a rematar. Total que me quede dobladito. Thank you.
No, listo, ya, bueno, ya le cosí, como le dije, al borde, por lo menos un centímetro al borde, para coger lo que son las cuatro telas. Bueno, ahora vamos a cortar, vamos a cortarle por lo menos el excedente. Bueno, esto lo voy a cortar, total que me quede menos grueso. Cortadita así, ya como ven que me quede un poquito más delgada, que la tengo un poquito más delgada. Ahora sí, le voy a dar, lo voy a rematar dándole un en puntada en zigzag. ¿Okay? Así que voy a terminar de cortar todo el contorno. Como ven, bueno, ya me quedó la pieza terminadita en zigzag. Lo vamos a coser todo el borde, ya que al momento de cortarlo nos va a quedar así de delgadito. Así nos va a quedar de delgadito. Y en esta parte lo vamos a coser, total que nos quede también bien terminadito. Y bueno, esta es la parte interna de nuestro cojín. Ahora procedemos a voltearlo. Con mucho cuidado, pero si no le hemos retirado los alfileres, con mucho cuidado para que no nos vayamos a pinchar. Ok, al voltearlo, bueno, así nos debe quedar la pieza terminadita. Como ven, el bolero debe de quedarnos así, bien tapadito, bien agarradito. Entonces así me quedaron mis fundas, como ven, para nosotros mirar cómo quedó el proyecto. No es lo mismo mostrárselo por acá que exhibírselos, que mostrarlo ya puesto en mi cama. Así que me dirijo a mi cama y les muestro cómo me quedó el proyecto. Así que chicas, el compromiso es, si te gustó, le das un like, te invito a compartir con tus amigos, si no te has suscrito aún a este canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que al momento de que yo suba un video, te llegue al instante. ¿Ok, chica? Entonces, nos vamos a la cama para ubicarlos en la almohada para que vean cómo me quedó el proyecto. Espero que les haya gustado este proyecto y los espero en el próximo. ¡Bye!